Datos de Migración Colombia indican que en el país hay 1.408.000 migrantes venezolanos. En Bogotá se encuentran alojados el 23% de esa cifra, es decir, 323.840 ciudadanos. Llegué ya casi, tengo 2 años acá en el país. Al principio un poquitico difícil, pero gracias a Dios me he encontrado con personas bien y he tenido trabajo estable, empleo estable. En el Centro Integral de Atención al Migrante, ubicado en la calle 35, número 2119, tienen una oportunidad para adquirir un empleo. Es un proyecto totalmente ambicioso que primero busca plazas de empleo para los migrantes venezolanos que nos visitan aquí en el CIAN y segundo, quienes no están realmente preparados, pues también la corporación los capacita y los hace aptos para dinamizar la economía bogotana y poderlos entrar en el mercado laboral. Además, analizarán el perfil de los emprendedores, sus habilidades, el estudio de mercado y la propuesta de negocios con el fin de evaluar la viabilidad de proyectos de emprendimiento para entregar capital semilla. Aquí son recibidos en un espacio que se ha habilitado para la agencia de empleo Minuto de Dios. Ahí son atendidos. Obviamente se les perfila bajo las capacidades habilidades que tengan laborales. Se les buscan obviamente previa visita a empresas esas vacantes y se hace la vinculación. Me parece buenísimo por eso, porque nos dan oportunidades pues a quien de verdad queremos esas oportunidades, porque hay mucho de mis, también de mis, ¿cómo te explico?, de mis paisanos que vienen nada más a perder el tiempo, y hay otros que no, hay otros que queremos seguir echándole pierna y trabajar pues. Entre tanto, el Ministerio de Salud recalcó el compromiso con la salud de los migrantes e informó que Estados Unidos donará pruebas rápidas para identificar el VIH con el fin de favorecer a esta población y así tener un diagnóstico.